Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En un momento comenzamos. En un momento comenzamos. Gracias. En un momento comenzamos. Gracias. En un momento comenzamos. Gracias. Bienvenidos, comenzamos. Hola, buenas tardes. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional les da la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestras charlas en línea, en el marco del programa Aprende APA desde cero. El título de nuestra charla de hoy es ¿Cómo citar un artículo en estilo APA?, la cual será impartida por el licenciado Rubén Rodríguez Castillo, quien recibió capacitación en biblioteconomía en el Colegio de Bachilleres 17 y es egresado del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Inició sus actividades laborales en la Dirección General de Evaluación, Incorporación y Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación Pública en 1989. A partir de 1992, trabajó en instituciones privadas de educación como el Colegio Madrid, el Instituto Canadiense Clarac, la Universidad de Insurgentes y la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto. Desde el año 2007, trabaja en la Biblioteca Gregorio Torres Quintero y actualmente es jefe del Departamento de Procesos Técnicos en la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Al término de la presentación, el licenciado Rodríguez responderá sus preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. Es importante aclarar que, durante esta charla, solo daremos ejemplos con artículos, por lo que otros materiales los veremos en sesiones posteriores. Las dudas que no alcancemos a resolver podrán enviarse al email del ponente, el cual aparecerá al final de la presentación. Nuevamente les agradecemos a todos su presencia y cedemos el micrófono al licenciado Rodríguez. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo citar un artículo en estilo APA? Está basado en el manual de publicaciones de la American Psychological Association, citas y referencias de la sexta edición en inglés, la tercera edición en español. En esta primera diapositiva les voy a comentar que las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referencias de fuentes de información. Como vemos en la siguiente diapositiva, nos preguntamos, ¿qué son estas citas y referencias? Las citas es la mención a un texto, idea o frase, envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es la descripción de un documento de acuerdo a su información principal, como autor, año, título, editorial, etc.
Indica el documento utilizado para elaborar el texto. La bibliografía es el conjunto de referencias bibliográficas ordenadas por el autor que no necesariamente hayan sido citadas. En nuestra siguiente diapositiva tenemos algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, como son: cite las obras de aquellos cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en su trabajo. Se debe prevenir el plagio, dando el crédito correspondiente a las ideas de otros, citando las fuentes, ya sea parafraseando o de manera directa. El autoplagio se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio, publicado previamente como si fuera reciente. La información proporcionada en las citas y referencias debe ser reproducida al pie de la letra. Ahora bien, retomando el formato en el que se debe elaborar un documento, el tamaño de la hoja debe ser carta, en un margen de 2.54 centímetros, la sangría a 5 espacios al inicio de cada párrafo, el tipo y tamaño de letra es Lucida Sans Unicode a 10 puntos, Calibri Arial Georgia a 11 puntos, Times New Roman a 12 puntos. El interlineado es a 2.0 sin espacio entre párrafos. El alineado es a la izquierda sin justificar. En nuestra siguiente diapositiva comenzamos ya a ver lo que son los tipos de citas. Citar es dar crédito a las ideas de otras personas. Además, pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes. De acuerdo a los tipos de citas, tenemos la cita textual, que puede ser corta o larga, y la cita parafraseada, que es una idea parentética y de autor narrativa. Continuando con los tipos de citas, aquí tenemos un ejemplo de la cita textual corta, parentética, y su principal característica es que no puede rebasar las 40 palabras. En este ejemplo vemos el inicio de nuestro párrafo. Podemos observar que la cita, después de "a propósito de la racionalidad de la enseñanza de las matemáticas, es necesario verlo desde", iniciamos nuestra cita, abrimos comillas y cerramos comillas al terminarla. Enseguida, entre paréntesis, vamos a registrar la información en la cual estamos haciendo referencia precisamente al autor, que en este caso es, entre paréntesis, Herbst, la fecha de publicación y la página de donde fue extraída la información. En nuestro siguiente ejemplo, una cita textual corta, narrativa, también es hasta 40 palabras, pero en este ejemplo la diferencia es que nosotros estamos iniciando con la mención del autor. En este caso, para Herbst, es necesario ver la racionalidad en la enseñanza de las matemáticas. Desde, iniciamos nuevamente con nuestras comillas, terminamos nuestra cita cerrando esas comillas y entre paréntesis solo vamos a mencionar la fecha en que se publicó y la página de donde fue extraída esta información. En el siguiente ejemplo, ya estamos hablando de una cita textual larga, parentética, y la condición principal es que es de más de 40 palabras. Aquí podemos observar ya diferentes características. Iniciamos nuestro párrafo, terminamos esa parte del párrafo y enseguida nuestra cita ya no va a iniciar con comillas, va a iniciar en un párrafo diferente, respetando la sangría de 2.4 centímetros y es la continuación que debemos dar a esta cita. Esta cita termina con un punto y la información del autor, nuevamente la vamos a registrar entre paréntesis, en la cual tenemos el autor, la fecha en que se publicó y la página donde estamos extrayendo esta información. En el siguiente ejemplo, la cita textual larga, narrativa, reúne la misma condición de ser de más de 40 palabras. En esta cita, como podemos ver en el ejemplo, indica el inicio de nuestro párrafo. Como lo mencionan Dussel y Trujillo Reyes, y al terminar este fragmento,
Iniciamos nuestra cita en un párrafo diferente, respetando la sangría, como lo podemos observar. La característica o condición aquí es que, como ya mencionamos al autor en el principio de nuestro párrafo, lo que hacemos entonces es nada más mencionar entre paréntesis al final la fecha de publicación y la página de donde se extrajo esta información. Continuando con los ejemplos, tenemos la cita indirecta, parentética. Lo que distingue a este tipo de cita es que estamos parafraseando la idea del autor, aunque no lo estamos transcribiendo tal cual, pero no es idea nuestra. Entonces, nosotros hacemos ese parafraseo y al final, entre paréntesis, registramos los datos del autor, la fecha en que se publicó y la página en donde se encontró esta idea que estamos nosotros, a la que estamos haciendo referencia. Nuestro siguiente ejemplo, la cita indirecta narrativa. Como podemos observar, desde un principio estamos haciendo referencia al autor y se cita de esta forma. Como lo indican Dussel y Trujillo Reyes, le continúa entre paréntesis la fecha de publicación y la página en donde se encontró la información. Continuando en este tenor de las citas y las referencias, como podemos observar a partir de este momento, estamos ya en la elaboración de nuestra lista de referencias, que es la relación al final de un documento con la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Y algunos aspectos que debemos tomar en cuenta es que esta lista debe estar en orden alfabético. Las obras del mismo autor se ordenan cronológicamente, sin viñetas y respetando la sangría francesa. Como podemos ver enseguida, de acuerdo a las normas APA, nos hace referencia a tres tipos de publicaciones periódicas. Son las revistas, los periódicos y los boletines, de las cuales algunas de sus características principales es que tienen una periodicidad y tienen una numeración. Encontramos información más reciente. En el caso de los periódicos, esta es diaria, y en el caso de los boletines, se promueve información de las actividades o funciones de una institución o dependencia. En nuestra siguiente diapositiva, vamos a ver algunos aspectos que son importantes para nuestra lista de referencias. Con relación a las publicaciones periódicas, nosotros debemos indicar el número del volumen o año después del título de la publicación y va en cursivas. Debemos incluir el número de la edición si está disponible junto con el volumen, si el diario está enumerado y dividido por números. Otro aspecto es que debemos indicar los números, de las publicaciones, de las páginas incluidas en las que aparece el material citado. Concluya esta información con un punto. Por lo general, los nombres y ubicaciones de los editores de la publicación no se incluyen en las referencias. Continuando con algunos aspectos importantes, se debe indicar el año y la fecha exacta de la publicación, mes o año y día, separados de una coma entre paréntesis. Si la fecha aparece como temporada, indique el año y la temporada, separados de una coma y entre paréntesis. Ahora bien, con relación al tipo de materiales mencionados, se debe escribir el título completo en cursivas y mayúscula el inicio de cada palabra. En nuestra siguiente diapositiva, comenzaremos nosotros con un breve glosario para que esto sea un preámbulo precisamente para ver cómo vamos a desarrollar nuestras referencias bibliográficas. Los elementos de estas referencias son el autor, que es el nombre del responsable del artículo que se cita, registro de nombre o nombres y apellido o apellidos, separados por una coma y terminados en punto. Como ejemplo tenemos a Gómez Mena, C. La fecha de publicación es otro elemento, es el año de publicación y su uso es año o fecha en que se publicó, entre paréntesis y un punto al final. Como ejemplo tenemos el año 2011. El título del artículo
título del documento consultado que forma parte de la publicación periódica. Se registra en letra de molde, tal cual se encuentra en la publicación, y al final un punto. Como ejemplo tenemos dividir en cuatro. Continuando con nuestro glosario, otro elemento de la referencia bibliográfica es el título de publicación periódica. Es el nombre de la publicación en la cual se encuentra el documento consultado. Se escribe en mayúscula la primera letra de cada palabra del título de la publicación y va en cursiva. Como ejemplo tenemos la Revista Americana de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial y The Washington Post. Otro elemento es el volumen y es el número asignado a un conjunto de fascículos de acuerdo a un periodo determinado. Registrar el nombre del volumen en la abreviatura VOL y en cursivas. Como podemos observar, el ejemplo es el volumen 135. Otro elemento es el número. Es el número asignado al fascículo de acuerdo al orden que guarda dentro del volumen. Registrarlo entre paréntesis, enseguida del volumen y sin espacio. Aquí tenemos como ejemplo el volumen 135, el número 2. La paginación es otro elemento, número o intervalo de números que indican las páginas. Indican el inicio y terminación del artículo y finaliza con punto. Y en nuestro ejemplo tenemos que es de la página 142 a la 178 y van separados por un guión. La locución latina et al, que significa y otros, se emplea en la cita y se utiliza para sustituir a otros autores si el artículo tiene de 3 a 5 autores. Como ejemplo tenemos a Méndez O et al. Otro elemento es otro participante, persona que desarrolla la función de editor, traductor, compilador. Y se asienta entre paréntesis la inicial del nombre, seguido del apellido y la abreviatura de la función que desempeña. Como ejemplo tenemos a T. Clavel Trav y a J. Frías Ed. A partir de este momento empezaremos ya a ver en forma lo que es nuestra referencia bibliográfica en cuanto a los artículos de publicaciones periódicas. El esquema del artículo es el siguiente. Como podemos observar en la página, en la parte inferior de esta diapositiva, tenemos apellido o apellidos, tenemos el nombre o los nombres abreviados, tenemos la fecha en que se publicó, el título del artículo, el título de la publicación, que si observamos está en cursivas, tenemos el volumen, el número entre paréntesis y finaliza con las páginas en las que localizamos nuestros artículos. Ya como ejemplo, en la parte superior tenemos a Hernández García C. como autor. Tenemos que fue publicado en el 2018 como fecha. El título de este artículo es dividir en cuatro. El título de la publicación, que además va en cursiva, es Correo del Maestro, Revista para Profesores de Educación Básica. Aquí podemos observar que el título de la publicación, cada una de las palabras inicia con mayúscula. Lo mismo cuando se trata del subtítulo después de los dos puntos. Observamos el volumen que va en cursiva, el número que guarda dentro de este volumen, de esta publicación, y la paginación del artículo. Como referencia o como ejemplo, aquí podemos observar el nombre de la autora en la revista, que es Claudia Hernández García. Nosotros al transcribirlo, en nuestra referencia queda como Hernández García C. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de la lista de referencias. Tenemos tres referencias en las que se aplican las condiciones que en algún momento comentamos. Se inicia con el autor. Podemos observar que aquí tenemos tres autores. Tenemos una fecha de publicación que va entre paréntesis. Tenemos el título de nuestro artículo, el título de nuestra publicación y enseguida el volumen, número y la paginación. Podemos observar que la continuación de cada referencia es en párrafo francés. En el ejemplo de Paredes Orea y Reyes Vázquez, fue publicado en noviembre del 2018, tenemos nuestro artículo, tenemos
El título de la publicación, que en este caso es El Correo del Maestro, revista para profesores, y continuando con las mismas condiciones, cada palabra va en mayúsculas, el volumen, el número y la paginación. El tercer ejemplo, como podemos observar, para que veamos aquí una característica muy particular, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Aquí la característica o la forma en cómo se está trabajando es la siguiente. Principalmente en lo que se refiere al uso de comas, Yuren, coma, T, el nombre está separado del apellido por esa coma, el nombre está abreviado, y para separar un segundo autor, como podemos observar, se está haciendo con una coma. Enseguida tenemos a García García, FJ, el siguiente autor, también va precedido por esa coma, y como podemos observar con el penúltimo y último autor, estos van separados por la conjunción Y. Esta es una indicación y aquí lo que estamos haciendo es precisamente plasmarlo para que se pueda tener como ejemplo. Una publicación de abril-junio del 2020, es una publicación trimestral. Enseguida tenemos el artículo de nuestra publicación, del título de nuestra publicación y en cursivas, Revista Mexicana de Investigación Educativa, volumen, el número y la paginación. En nuestros siguientes ejemplos, como vamos a ir observando, tenemos un artículo de publicación con uno o dos autores. La diferencia es, por ejemplo, en el segundo ejemplo, como podemos observar, se trata de una publicación, un artículo en un idioma diferente al español. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior que vimos, aquí vamos a separar un autor de otro con el símbolo ampersand. Ese símbolo se emplea de la misma forma como la conjunción Y. Tenemos separados a los autores, tenemos la fecha de publicación, tenemos el título de nuestro artículo y enseguida tenemos el título de la publicación, el volumen, número y la paginación. Una observación que se necesita hacer es que cuando un trabajo tenga dos autores, como es el caso del segundo ejemplo, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Esto quiere decir que en nuestras citas no vamos a hacer ningún cambio desde la primera hasta la última si es que hemos citado a estos autores en un mismo artículo. En el siguiente ejemplo, ahora lo que vamos a observar es un artículo de publicación con 3, 4 o 5 autores. Podemos observar que se respetan las condiciones del párrafo francés, los autores están separados por comas, el penúltimo y el último están separados por una conjunción. Tenemos la fecha de publicación. Y en el segundo ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 autores. Aquí la observación que se hace es que cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia y en las citas subsecuentes, incluya solo el apellido del primer autor, seguido de la abreviatura et al, en letra de molde, sin cursivas, y el año. En nuestro siguiente ejemplo, tenemos un artículo de publicación con 6 o más autores. En nuestra referencia bibliográfica lo vamos a registrar de esta forma, siguiendo con estas condiciones, cada autor separado por comas, el penúltimo y el último, separados por una conjunción. Publicado en el 2013, tenemos el título de nuestro artículo y enseguida de los dos puntos el subtítulo. Aquí es importante resaltar que de acuerdo a las normas APA, el subtítulo siempre va a iniciar con una mayúscula. A reserva de nombres propios que estén incluidos en este, bueno, se respetará esa ortografía. Tenemos que es el volumen 8, el número 2 y su paginación. Aquí la observación que debemos tomar en cuenta es que cuando un trabajo tenga 6 o más autores,
existe únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por et al, en letra de moldes, incursivas, y el año para la primera cita, y también las subsecuentes. Continuando con los ejemplos, ahora tenemos aquí a la vista un artículo de revista, de acuerdo a los tipos de publicaciones que mencionamos hace un rato. Aquí tenemos un ejemplo de Barrera Mora. Podemos observar que tenemos varios autores, tenemos una conjunción que separa al penúltimo del último autor, en este caso es la Y. Tenemos su fecha de publicación de diciembre del 2008, tenemos su título del artículo, enseguida, como podemos observar, el título de la publicación en cursivas y cada palabra iniciada en mayúscula. Tenemos el volumen, número y la paginación. En nuestro segundo ejemplo, como podemos observar, se siguen respetando las condiciones que en su momento ya vimos. Se inicia con el autor, se respeta el párrafo francés. Tenemos nuevamente aquí a Herbst, publicado en 2018. Tenemos el título de nuestro artículo, tenemos el título de nuestra publicación y enseguida el volumen, el número y las páginas de donde se extrae precisamente la información. Nuestros siguientes ejemplos tienen que ver también con artículos de revista. Y aquí lo que podemos observar es que tenemos un apellido en el primer ejemplo que se compone con un guión. Nosotros al transcribirlo tenemos que respetar ese guión. Lo mismo sucede con los nombres. Si hubiera un guión en los nombres, por ejemplo, aquí sería J.L. Tendríamos que respetarlos. Aquí los autores están separados por la conjunción Y. Tenemos nuestra fecha de publicación, que es febrero del 2004. Enseguida el título de nuestro artículo, el título de la publicación y nuevamente tenemos el volumen, número y la paginación. En nuestro segundo ejemplo nos va a ayudar a reiterar algunos aspectos. Por ejemplo, que el título cuando tiene un subtítulo termina en dos puntos y el subtítulo va a iniciar en mayúscula. Como en este caso tenemos la sociedad de la información, dos puntos, su imagen, el su va a iniciar con mayúscula. Después tenemos documentación social, como título de la publicación, dos puntos, y el subtítulo es revista de estudios sociales y sociología aplicada. Aquí coincide, además, con que cada una de las palabras debe iniciarse con letra mayúscula. En este ejemplo estamos hablando de un artículo de revista con el título traducido al español. ¿Qué hacemos en estos casos? Si nosotros estamos trabajando con un artículo que fue escrito, en este caso, en español, tenemos a Riordan S., publicado en 2018, el título está en español, Colombia tras la violencia, dos puntos, los esfuerzos. Continúa nuestro título del artículo, dos puntos. Inicia en mayúscula, ahora científicos estudian. Lo que podemos observar enseguida es que este título también es publicado en inglés. Lo que estamos haciendo aquí es, entre corchetes, dar referencia a ese título. Pero no porque lo estemos empleando, sino porque en el artículo nos están dando referencia al título en otro idioma al cual fue traducido. De la revista Nature. En este caso no nos dieron un número, pero sí hay una periodicidad en cuanto a la mención mensual. En nuestro siguiente ejemplo tenemos un artículo de revista en prensa. Hay ocasiones en que un artículo ya fue autorizado para su publicación, pero este todavía no se publica en alguna revista. Sin embargo, se comparte entre pares, se comparte dentro del equipo de trabajo y en este ejemplo tenemos cinco autores, el penúltimo y el último están separados por la conjunción que ya se les había mencionado, a diferencia de la Y, pero como se trata de un artículo que está en prensa o que apenas se va a publicar,
enseguida de que termina el autor, entre paréntesis registramos las palabras en prensa, así como se observa en el ejemplo. Después tenemos ya el título de nuestro artículo y tenemos el título de nuestra publicación. Como podemos observar, no hay ningún elemento de fecha de publicación y ningún otro dato acerca de la publicación que haga referencia, por ejemplo, al volumen, número o páginas. Así es como queda este ejemplo de un artículo de revista en prensa. En nuestro siguiente ejemplo, observamos un artículo de boletín informativo. Aquí, como podemos observar, lo que va a diferenciar es el tipo de publicación periódica del cual estamos hablando ahora, que es un boletín. Tenemos dos autores separados por la conjunción Y, tenemos la fecha de publicación, tenemos el título de nuestro artículo y, como podemos observar, tenemos el título de nuestra publicación, Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica. Podemos observar que está en cursivas, que cada palabra está iniciada en mayúscula y tenemos la mención del volumen, el número y la paginación. En el siguiente ejemplo tenemos varios autores. Para tener certeza es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores. El penúltimo y el último están separados por la conjunción Y. Ahora, aquí hay que hacer una observación que es muy importante. El símbolo ampersand se emplea para los artículos publicados en inglés y en español utilizamos la conjunción Y. Tenemos que fue publicado en 2007, tenemos enseguida el título de nuestro artículo y tenemos nuevamente el título de nuestro boletín. Del volumen 3, número 1, y la paginación de la 108 a la 122. En nuestro siguiente ejemplo, artículo de boletín informativo sin autor. Aquí lo que vamos a observar principalmente es que al no tener autor, recorremos nuestro título para que tome esa misma posición y respetamos el párrafo francés. Como podemos observar aquí, los límites o excepciones de la vigente ley de propiedad intelectual ya comienza o continúa en párrafo francés, publicado en marzo-abril del 2006, en Cedro Boletín Informativo, número 53, en la página 22. Aquí vamos a hacer una observación. Si el título es corto, utilícelo en la cita, tal cual. En caso contrario, emplee las tres primeras palabras, siempre y cuando no se pierda el sentido del mismo. Colóquelo entre comillas. Por ejemplo, en el caso de otro título que es amplio, nosotros entre comillas citamos salud ambiental y encerrado entre comillas y enseguida la fecha de publicación. Continuando con nuestros ejemplos, tenemos ahora un artículo de periódico. Aquí tenemos algunas características que lo diferencian precisamente del boletín y la revista. Tenemos un autor. Tenemos una fecha de publicación y en este caso, especificado para el artículo de periódico, tenemos la fecha, que es 22 de junio de 2019. Enseguida tenemos el título del artículo y después tenemos el título de la publicación, que en este ejemplo es la jornada, y al final, indicado precisamente para los artículos de periódico, vamos a agregar la abreviatura P de página, o PP si son varias. Por eso es que este ejemplo finaliza con P1, que es la página 1. En nuestro siguiente ejemplo es un artículo de periódico en la cual estamos o estaríamos hablando de una sección. Tenemos nuestro título, continuamos en nuestro párrafo francés. Este es publicado el 18 de junio de 2020 en el Universal, en la página 5 y al final mencionamos la sección precisamente de donde se extrajo la información y como podemos observar en este y en los demás ejemplos, estos se terminan con un punto, que ya lo habíamos mencionado en un principio. Otro ejemplo es la sección o edición especial en una revista. Aquí
podemos observar que tenemos nuevamente, bueno, aquí dos autores, tenemos una fecha de publicación, tenemos un título, un subtítulo iniciado con mayúsculas, y terminando el subtítulo, o en caso de que no lo hubiera, terminando esa información, vamos a mencionar que se trata de un número especial, pero como es una acotación que estamos haciendo, que estamos proporcionando, lo vamos a encerrar entre corchetes para diferenciarlo de que es de lo que es propiamente un artículo de una publicación. El título es Perfiles Educativos, está en el número 40 de la página 142 a la 148. En este ejemplo, se trata de una monografía como parte de la edición de una publicación periódica. Es decir, tenemos nuestra publicación, pero fue publicada en conjunto con una monografía. En estos casos, tenemos que se cita el apellido o apellidos, el nombre o los nombres, la fecha de publicación, el título del artículo, y entre corchetes nuevamente vamos a aportar esa información para que se distinga, en este caso, una monografía. Tenemos el título de la publicación, volumen, número y la paginación. Y aquí es importante observar que en el caso de una monografía encuadernada de manera separada como un suplemento de una publicación periódica, debemos proporcionar entre paréntesis el número de la edición, el suplemento o número de parte después del número de volumen. Por ejemplo, aquí tenemos volumen 80, es el número 3 y es la parte 2. Continuando con los ejemplos, tenemos en este caso el editorial, que a diferencia del otro concepto, en el otro es quien publica un libro o publica o hace una publicación. Aquí estamos hablando de esa parte de la publicación periódica que da inicio normalmente y la cual es escrita por alguna autoridad cuando es una publicación de una dependencia o alguna autoridad de quien hace la publicación. Aquí el ejemplo que tenemos es de Ruiz Cuellar G., publicado en abril-junio del 2020. Tenemos el título, un subtítulo que inicia con mayúscula. Y vamos a mencionar entre corchetes la palabra editorial para especificar que se trata de esa parte de la publicación. Tenemos el título de nuestra publicación, volumen, número y la paginación. Un editorial sin firma. Comenzamos con el título editorial, What is a disaster? Continuamos con el título, terminamos y nuevamente, entre corchetes, vamos a mencionar precisamente la palabra editorial. Aquí la diferencia con el ejemplo anterior es que no tenemos quién firma este editorial. Sin embargo, aplicamos las condiciones de la referencia bibliográfica para este ejemplo, en donde se recorre y se continúa en párrafo francés. Tenemos la fecha de publicación, tenemos el título de la publicación, el número y la paginación. Este ejemplo es tomado de las normas APA. Otro ejemplo es el resumen como fuente original. Tenemos a Rodríguez Gallardo como autor. Tenemos una fecha de publicación. El título es Análisis del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como podemos observar, es un nombre propio, lleva mayúsculas. Aquí la observación que vamos a hacer es nuevamente entre corchetes, que se trata del resumen. O sea, estamos haciendo referencia al resumen de ese artículo, no al artículo en sí mismo. Publicado en Investigación de Bibliotecología, volumen 22, número 45, página 171. Aquí la observación que debemos hacer es que, aunque es preferible citar el texto completo de un artículo, los resúmenes se pueden utilizar como fuentes e incluirse en la lista de referencias. En nuestro siguiente ejemplo, como podemos observar, es un resumen de fuentes secundarias, en donde tenemos precisamente el autor, tenemos la fecha, tenemos el título de nuestro artículo, el título de la publicación,
Tenemos el número y la paginación. Este ejemplo es tomado de las normas APA. Las obras que consultamos, haciendo referencia precisamente al formato, es el manual de publicaciones de la American Psychological Association, publicado en el 2010, de M. Guerra como traductora, tercera edición, México, editorial El Manual Moderno. Y de Zavala S., la fecha de publicación, tenemos un título y tenemos que es publicado por la Biblioteca Universidad Metropolitana y este artículo fue recuperado de. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco que nos hayan acompañado. Enseguida yo cedo la palabra a Antonio Mendoza y para iniciar una sesión de preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Rubén, nos preguntan si la fecha siempre se coloca entre paréntesis. Muchas gracias, Joana. La fecha siempre va indicada entre paréntesis. Gracias. Hola, Rubén. Preguntan, ¿se cita un libro igual que un artículo? Se cita de la misma forma. Lo que cambia en algún momento son los datos que vamos nosotros a registrar en nuestras referencias bibliográficas y algunos datos que vamos a registrar precisamente en nuestras citas, como les mencionaba, por ejemplo, en un título que no tiene un autor, tomamos las tres primeras palabras. Gracias. También existe la duda, o si es que recomiendas algún programa, alguna app o página que se pudiera hacer consulta desde internet para generar referencias bibliográficas. ¿Qué opinas al respecto de esta situación? Con relación a generar referencias bibliográficas debemos tener mucho cuidado. La experiencia en el trabajo de las referencias bibliográficas pues nos va a permitir conocer los elementos que la componen. Sin embargo, pues bueno, no todos reúnen las características. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado para hacer uso de estos recursos. Gracias. Laura Ivette pregunta, ¿se debe llevar el número de página forzosamente? Si aparece en nuestra publicación, pero si no tiene paginación, podemos tomar como referencia, cuando hacemos nuestra cita, el número de párrafo. Y en nuestra referencia bibliográfica, pues simplemente no mencionamos esa numeración. Gracias, Rubén. También nos preguntan, existe la duda si al citar es necesario acentar o citar los dos apellidos. Me imagino que en este caso deben tener un artículo en el que los que escribieron son dos autores, esa es la pregunta. Sí, como vimos en alguno de los ejemplos, cuando tenemos dos autores, se registran, si los dos tienen dos apellidos, se registran los dos apellidos tanto en nuestra cita como en nuestra referencia bibliográfica. Hola, si un profesor me pide cambiar algún aspecto de la cita con estilo APA, ¿sigue siendo estilo APA? Es la pregunta. Aquí lo importante es que, bueno, los profesores nos dan indicaciones de cómo quieren que realicemos los trabajos. Pero en el momento en que nosotros empezamos a cambiar estas normas, pues podemos decir que empiezan a dejar de ser las normas APA, o sea, ya nos reúnen las condiciones. Muchas gracias. ¿Existe la duda respecto a cuando se elabora la lista de referencias? Preguntan si el tipo de letra cambia respecto al contenido del trabajo, el número de fuente específicamente. No, aquí lo importante es recalcar que si nosotros, como mencionamos en el formato, adoptamos un tipo de letra, este tipo de... Me gustaría hacer alguna... esta acotación. Nosotros cambiamos el tipo de letra en algunos casos para resaltar la característica
de lo que nos están indicando. Por ejemplo, el número, en algunos casos, si lo dejábamos como se encontraba en la tipografía, no se habría hecho esa distinción. Gracias. Rubén, preguntan, ¿qué diferencia hay entre P punto y PP punto? Estamos hablando de, perdón, de lo singular a lo plural. Cuando ponemos P punto estamos hablando de una página y cuando ponemos PP estamos hablando de varias, un intervalo de páginas. Gracias. Preguntan si utilizan una referencia dos veces, ¿es entonces necesario colocarla dos veces en las referencias? Me imagino. No, en estos, sí. Perdón que te interrumpa. No, en estos casos no. Nosotros podemos citar X número de veces un artículo en nuestro documento, pero en la referencia bibliográfica solo va a aparecer una vez. Gracias. Sí, respecto a este mismo tema, Karen tiene la duda de cuántas referencias bibliográficas debería tener su trabajo, si hay un número mínimo de uso. No, realmente no existe un límite para el empleo de las referencias bibliográficas que están directamente relacionadas con nuestras citas, pero bueno, sí se recomienda no caer en el exceso. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos resaltar un tema en particular, podemos utilizar o emplear hasta dos referencias en ese mismo trabajo, no en esa misma parte del trabajo. Gracias. Olivia González, de la unidad 096, dice, veo que los párrafos no están justificados, herramienta Word. La pregunta es, ¿así es correcto? Es correcto. Recuerden que nos estamos basando en lo que determinan las normas APA. Y eso es muy importante. Gracias. Sí, Daisy tiene dos preguntas. La primera, sí. Para cita textual, el año de publicación del libro y el número de página ya no se separan por dos puntos. Ejemplo, abre paréntesis, 2008, espacio dos puntos, espacio tres puntos, cierra paréntesis. Me gustaría retomar ese ejemplo y en su momento darte una respuesta con mayor certeza. La verdad es que no alcanzo a entender la descripción. Por favor, si continuamos con la siguiente pregunta. Entonces esa respuesta será enviada por correo electrónico. Sí, por favor, para que tengamos la certeza de lo que nos está preguntando. Sí, y su pregunta, la pregunta número dos, si hay que escribir los dos apellidos del autor de la fuente consultada, sí. Solo se sigue haciendo eso. Ella solo escribe el primer apellido separado de una coma y enseguida la inicial del nombre. Bueno, aquí debemos aclarar que si estamos haciendo la cita, en una cita lo que se registra son el apellido o los apellidos. Y en nuestra referencia bibliográfica ya se hace de manera completa. Con el apellido, coma, autor, o apellidos, coma, autor, o nombre del autor, o nombres del autor. Gracias. Alejandro Torres Páramo. En el caso de la locución et.al. ¿Qué se debe considerar para usarla? Es decir, ¿siempre que sean más de tres autores se debe utilizar o es opcional? Más bien aquí, la condición que tenemos que reunir es la siguiente. El et al nada más lleva punto al final y va en letra de molde. Es decir, el punto va después de al. Y se va a emplear, por ejemplo, cuando tenemos tres autores en donde en nuestra primer cita mencionamos a los tres autores. A partir de la segunda cita vamos a mencionar al primer autor y entonces sí, ya vamos a emplear la locución latina et al para sustituir a los demás.
pero cuando ya es una segunda cita dentro de nuestro mismo documento. Gracias. Rubén, nos pregunta Leti, ¿qué manual de APA estás usando? ¿Es el manual 2020 o cuál? No, en este momento nosotros estamos haciendo referencia a las normas APA de su sexta edición en inglés, tercera edición en español. También nos están preguntando que si cómo se debe citar al mismo autor más de una vez en el mismo texto. En el mismo texto, si es un autor, la cita va a ser la misma. Es decir, el autor, la fecha de publicación y la página de donde estamos extrayendo esa información. Hasta dos autores se hace de la misma forma. Cambia cuando ya tenemos tres o más autores, de acuerdo a los ejemplos que vimos anteriormente. Muchas gracias. Julisa Jiménez pregunta, ¿es válido citar un artículo periodístico? Sí, por supuesto. De hecho, en los tipos de publicaciones periódicas vimos tres, la revista, el periódico y el boletín. Y de hecho agregamos un ejemplo de un artículo de periódico. Gracias. Existe la duda también de cuántos espacios equivale el párrafo francés. El párrafo francés normalmente son 5 espacios, pero en algún momento se emplea el tabulador que de manera automática ya te da ese párrafo, pero son 5 espacios. Muchas gracias. Anaisa pregunta, buenas tardes, ¿cómo cito un artículo en internet? Bien, ahorita, como se les mencionó en un principio, al comenzar la presentación, estaríamos hablando solo de publicaciones impresas. Pero con toda seguridad, en una nueva charla, vamos a hacer referencia precisamente a estas publicaciones electrónicas o digitales. Gracias. Sí, Juan pregunta, ¿cuándo y cómo utilizar las locuciones IDEM, IBID y BIDEM? Bueno, en este caso tomen en cuenta que lo que estamos trabajando nosotros son precisamente las citas dentro de nuestro trabajo y las referencias bibliográficas. En su momento, por supuesto que retomaremos estos temas para que sean explicados adecuadamente. ¿Cómo distinguir entre una cita parentética y una directa? ¿Podría ampliar un poco más en ellas? Claro que sí. En la cita parentética, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a encerrar entre paréntesis la información que corresponde al autor, la fecha de publicación y la página de donde hemos extraído. En lo que se refiere a la cita indirecta, ¿mencionaba? Sí. Sí, en lo que se refiere a la cita indirecta, no estamos haciendo una cita textual. Estamos parafraseando la idea del autor, pero sin dejar de mencionar de quién estamos tomando esa idea. Muchas gracias. Gracias. Sí, Yari nos pregunta, veo que en varias citas se agrega la página del libro. La pregunta es, ¿cómo funciona con los artículos que en ocasiones no traen páginas? Bueno, te recuerdo que estamos hablando de publicaciones periódicas primero. En cuanto a la paginación, cuando nosotros estamos elaborando nuestra cita y el artículo no tiene paginación, entonces en nuestra cita vamos a agregar la abreviatura para párrafo, mencionando el número de párrafo al que estamos haciendo alusión. Y en lo que se refiere a la referencia bibliográfica para nuestra lista, si no tiene paginación, pues no lo registramos. Vamos a registrar nuestro volumen y nuestro número.
Muchas gracias. Gisela, ¿por qué algunas referencias tienen la abreviatura para referirse a las páginas y en otras citas solo el número de estas? Bueno, recuerda que estamos trabajando bajo normas establecidas por APA. Entonces ellos nos indican o ellos indican en estas normas cuáles son las condiciones que se deben reunir en cada una de las referencias. Y específicamente en el caso del artículo de periódico, y nos determinan que debemos agregar la abreviatura, ya sea la P para referirnos a una página o PP cuando son varias páginas. Pero es debido a las normas establecidas. Gracias. Sí, también nos pregunta, ¿puede ahondar más en las medidas de los márgenes y tamaño de letra? Ah, sí. Esto es muy, muy importante porque a final de cuentas lo que se pretende es precisamente darle uniformidad a nuestro documento. Y en lo que se refiere al formato, se debe trabajar en una hoja tamaño carta. Los márgenes deben ser determinados a 2.54 centímetros. Lleva una sangría al inicio de cada párrafo, que es de 5 espacios. Y en cuanto a los tipos de letras, y aquí la sugerencia es que escojamos una y con ellas continuemos el trabajo. Tenemos la Lucida Sans Unicode, que va a 10 puntos. Tenemos Calibri, Arial Georgia a 11 puntos y la Times New Roman a 12 puntos. En cuanto al interlineado, va a 2.0 espacios, pero sin espacio entre párrafos. Y va alineado a la izquierda, sin justificar. Esos son algunos de los datos principales precisamente para elaborar nuestro documento. Gracias. ¿Cómo se cita el año cuando la revista es semanal? Cuando la revista es semanal y pudimos observar, por ejemplo, en la fecha de publicación, los ejemplos que nosotros mostramos son mensuales o bimestrales. En ese caso, vamos a citar, si está numerado, en la parte posterior al volumen registramos el número y en la parte de arriba mencionamos el número de semana, si así nos es indicado, y el año. Gracias. Sí, también nos preguntan, ¿cómo citar un PDF que nos han enviado o proporcionado, pero no sabemos de dónde lo consultaron? Bien, miren, en su momento, y bueno, como lo comentábamos al principio de la charla con la presentación, hablaríamos o estamos hablando de publicaciones periódicas impresas. En nuestras próximas charlas abordaremos precisamente lo que se refiere a las referencias bibliográficas de otros documentos en presentación electrónica o digital. Por favor, si gustan esperarnos, estamos preparando las siguientes. Gracias. Abigail, ¿para citar las páginas es necesario poner PP punto? Si estamos hablando de un artículo de periódico, sí. Como lo preguntaban hace rato, en el artículo de periódico nos indican que pongamos P punto haciendo referencia a una página y PP punto a un intervalo de páginas. Pero sí, sí es necesario en ese tipo de publicación. Gracias. También nos preguntan, ¿la exposición está alineada a la sexta o séptima edición? En este momento nosotros disponemos de la sexta edición, bueno, más bien, es la tercera edición en español, de la sexta edición en inglés. Lo que sí es importante observar que muchos de estos elementos y la forma en cómo citamos y hacemos referencias no han cambiado. Han cambiado algunos otros elementos. Y en su momento, precisamente, iremos haciendo estas charlas para irnos actualizando. Gracias. Joco, ¿en todos los artículos es necesario ingresar el link de la publicación? El link, cuando consultamos una publicación electrónica, a ese se va a hacer referencia en nuestras próximas charlas, como lo había comentado hace un momento. Muchas gracias.
Leticia Rodríguez, ¿cómo se cita un artículo publicado en una revista? ¿Por título o por autor? Un artículo publicado en una revista depende precisamente de si tiene o no autor. Si tiene autor, como habíamos visto en algunos ejemplos, bueno, puede ser que tenga uno, dos, tres y mucho más autores. Entonces, iniciamos con el primer autor y de acuerdo a las indicaciones que vimos en algunos ejemplos, vamos a hacer referencia a los demás autores, separados por comas, el penúltimo del último por una conjunción. Y si no tiene un autor, entonces nosotros vamos a comenzar nuestra referencia por el título. Así es como se realiza. Gracias. Jessica Escobedo. Ah, no, pero Vanessa. ¿El ampersand se usa en publicaciones en inglés solamente? Sí. Y en el caso de publicaciones en español, como nos indican las normas, tenemos esa posibilidad de utilizar la conjunción Y que sustituye al ampersand. Gracias. También nos preguntan, ¿por qué algunos apellidos tienen guión para unirlos? Bueno, les comentaba yo hace un momento que lo que estamos haciendo nosotros es transcribir. Que si viene un apellido compuesto o vienen dos apellidos con un guión, así es como los vamos a transcribir. Lo mismo sucede con los nombres. Es decir, aunque van abreviados, recuerdo que estaba uno como posibilidad, era J.L. Pero es porque la información la encontramos en nuestro artículo. Gracias. María Rendón, ¿en qué ocasiones se debe incluir mes y año en la referencia? El mes y año en la referencia, cuando la información la encontramos precisamente en la publicación y esta información hace referencia, por ejemplo, si viene solo un mes, podemos entender que se trata de una publicación periódica mensual. Si vienen dos meses, es bimestral y así sucesivamente. Tiene que ver con los periodos en que se publica cada revista o cada otro tipo de publicación. Gracias. ¿En qué ocasiones se debe incluir mes y año en la referencia? En las ocasiones en que nos aparece en la publicación, como lo mencioné hace un momento. Es decir, así nos aparece descrito. O sea, viene el volumen, viene el número. Y el número nos hace referencia a que se trata de X mes del año. Entonces nosotros lo registramos en la fecha de publicación, que se pretende dar información lo más completa posible. Gracias. Alejandro Martínez, ¿se podría dar este curso para mi grupo de Tuxtla? Por supuesto que sí. Yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo con el equipo de trabajo, con el director de la biblioteca y bueno, con gusto. Mi correo está al final de la presentación, pero se lo digo ahorita, es rrodriguez@upn.mx. Nos ponemos en contacto y por supuesto que sí se puede llevar a cabo. Gracias. También nos preguntan, al escribir un intervalo de páginas, ¿cómo es que se retoman estas páginas? ¿Cómo es que se retoman? ¿En qué sentido? Bueno, trataré de explicar lo que yo entiendo. Los artículos dentro de una publicación tienen un intervalo, es decir, inician en un número y terminan en otro. Entonces, así es como nosotros vamos a tomar la referencia de esos números para registrarlos en nuestra referencia bibliográfica. Gracias. En el caso de autores mexicanos, ¿es correcto colocar apellido paterno y materno? Sí, sí es correcto. De hecho, es la información que nos aparece en el artículo. Y podemos registrar, como se había mencionado en los elementos, apellido o apellidos, y nombre o nombre. Gracias.
También nos preguntan, ¿por qué a algunos autores se les agrega el guión? Se les agrega el guión porque es la información que aparece dentro del artículo. Cuando describen su nombre, este nombre ya lo incluye. Entonces lo que hacemos nosotros es, si recuerdan en alguna de las observaciones o aspectos a resaltar cuando citamos y cuando hacemos las referencias, es que debemos citar lo más completo posible con relación al artículo en el que estamos trabajando. Gracias. Enrique Alejandro González Cano hace dos preguntas. Hay publicaciones que carecen de volumen. ¿Qué se registra en esos casos? Y dos, ¿cómo se cita un paper? Ok. En el caso de no tener volumen, pues se queda el número solo, separado de la paginación. Y en cuanto al paper, te soy honesto, me gustaría checarlo. Y si me envías tu correo, te daremos una respuesta muy oportuna al respecto. Muchas gracias. También nos preguntan, cuando no tiene fecha en el artículo, ¿cómo se hace? Cuando no tiene fecha, pues entonces lo que hacemos en el mismo paréntesis donde normalmente registramos esa información, registramos las abreviaturas en cursivas S punto y un espacio F punto, que significa sin fecha. Eso es lo que lo sustituye. Muchas gracias. Julie, ¿cuándo sería adecuado utilizar el formato APA? ¿Cuándo sería adecuado? Así como existe el formato APA, existen otros formatos. Lo importante es que el que tú quieras elegir le dé seguimiento a él. Nosotros estamos dando seguimiento al formato APA, pero existen otros. Entonces, el propósito es elegir uno y trabajar con él para darle uniformidad a nuestros documentos. Muchas gracias. Sí, también nos preguntan, ¿por qué en los títulos todas las palabras van con mayúscula? Por la misma explicación que daba hace en alguna otra pregunta y en la misma charla, son normas establecidas que nos da APA y ellos ahí nos indican que cuando tenemos el título de la publicación, este debe ir iniciando en cada palabra con mayúscula. Gracias. Hugo Cuevas García. ¿Es válido las citas que hace APA del paquete de Office Word? Aquí me ponen los nombres completos en la modalidad de citas. Bueno, aquí sí tenemos que resaltar algo que es muy, muy importante. Y uno de los propósitos de estas charlas es que aprendamos a manejar las citas y las referencias de las normas APA, con el propósito de que cuando pretendamos utilizar precisamente estas herramientas, pues sepamos si efectivamente en el sistema se está haciendo de manera adecuada. Es decir, si yo pongo el nombre, pues de acuerdo a las normas, el nombre ya en nuestra referencia debe estar abreviado. Gracias. ¿Cómo se cita el año cuando la revista es semanal? Cuando la revista es semanal, si tenemos que la semana tiene una numeración, el número va en la descripción que indica volumen, número y la paginación, ahí va el número. Y en nuestra descripción, ya en la fecha de publicación, pues ya mencionamos de qué semana se trata, si está mencionada, o pues simplemente el mes y año de publicación. Liz. Gracias. Liz, ¿cómo se debe citar el Diario Oficial de la Federación? El Diario Oficial de la Federación se cita, citamos el artículo y enseguida, bueno, registramos de dónde estamos obteniendo precisamente este artículo,
pues, con los elementos que correspondan a estos, a este tipo de publicación. Elementos que son descritos también en cuanto a si tiene un autor o si es el título, haciendo referencia precisamente a la obra completa. Sí, continuamos. Si se usa solo un párrafo del artículo, ¿se referencia a la paginación completa o se referencia a la paginación parcial, mencionando párrafo y página? No, nosotros en nuestra cita estamos extrayendo una parte del artículo y cuando hacemos ya nuestra referencia bibliográfica citamos el intervalo que abarca el artículo dentro de la publicación. Gracias. María Elena Pérez, ¿por qué a veces et al y a veces se ponen todos los autores? Perdón, otra vez la pregunta, por favor, no la alcancé a escuchar muy bien. ¿Por qué a veces et al y a veces se ponen todos los autores? Bueno, pues cuando estamos haciendo nuestra cita y tenemos tres autores o más, en nuestra primera cita registramos todos los nombres y registramos la fecha de publicación. Cuando hacemos una segunda cita con relación a esta misma referencia, entonces mencionamos nada más al primer autor y empleamos la locución latina et al para hacer referencia a que hay otros autores. Pero como ya los iniciamos en nuestra primera cita, pues bueno, en las siguientes ya no se describen todos. Gracias. Sí, continuamos con las preguntas. ¿A qué se refiere con un resumen como fuente original y a un resumen de fuentes secundarias? Además, ¿qué diferencia hay entre ellas? Bueno, en este caso, en lo que se refiere al resumen de fuente original, nosotros tenemos un artículo publicado y alguien, y bueno, este artículo contiene un resumen. Entonces, lo que sucede en esos casos es que quien está haciendo la referencia o la cita solo obtiene la información del resumen. Entonces, lo que hace es citar precisamente que está hablando del resumen del artículo, pero haciendo referencia al artículo completo, de donde se obtuvo. Y en lo que se refiere a un resumen de una obra secundaria, si nos permites enviarnos tu correo electrónico y te daremos la respuesta con mayor certeza para que puedas tener una mejor referencia. Gracias. Muchas gracias a ti, Rubén Rodríguez, por responder algunas de las inquietudes de nuestros usuarios. Ahora vamos a ceder el micrófono al doctor Magdaleno Azotla Álvarez, director de Biblioteca y Apoyo Académico. Doctor Azotla. Sí, sí, hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, deseamos como equipo de trabajo que todos estén bien en casa. En esta ocasión es la segunda charla relacionada con el programa Aprende APA desde cero. Y la explicación de nuestro compañero Rubén fue centrada justamente en los artículos que son publicados en las revistas, los artículos que son publicados en los periódicos, y aquellos artículos también o contribuciones que se publican en los boletines. Citar es un hábito que debemos de tener todos quienes estamos formándonos o quienes estamos haciendo trabajos de investigación, pues es la manera en cómo nosotros fortalecemos la comunicación científica que vamos a estar dando a partir de este ejercicio académico con otras personas. Para quienes se están formando en las distintas unidades académicas de nuestra universidad, es un elemento fundamental que les va a permitir desarrollar
su trabajo recepcional de forma adecuada. Y vamos, ¿por qué no comenzar a practicar desde este momento con los trabajos que entregamos de fin de semestre? Los invitamos a que continúen con nosotros en las próximas charlas. Estamos ahorita abordando aquellos materiales que han sido publicados en formato impreso en papel. Más adelante comenzaremos ya con todos aquellos materiales que están siendo publicados en formatos electrónicos y en línea. Les agradecemos a nombre de mi equipo de trabajo la oportunidad que se dan para conocer respecto a esta forma de estructurar el trabajo académico. Me refiero particularmente a las normas APA. Posteriormente estaremos trabajando con otros estilos bibliográficos como el MLA, las normas de Chicago y las de Vancouver. Que pasen todos una buena tarde y que tengan un excelente fin de semana. Le cedo el micrófono a Antonio. Por favor, Toño, continuamos. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico les agradece a todos su presencia y les recuerda que próximamente tendremos otras sesiones sobre cómo citar otros documentos en estilo APA. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Biblioteca Gregorio Torres Quintero. En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como @bibliogtq. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.